Buenos días, bienvenidos otro día más al canal. Hoy os traigo, como se esperaba, yo creo que tenía más ganas que vosotros, del cuarto libro de Valeria. De verdad, yo no sé lo que hace Elizabeth, pero es que nos tiene con el puño en vilo, con el corazón en un puño. Porque todos los libros son de casi 500 hojas y en serio, es que no puedes parar, ¿eh? Empiezas y no puedes. Y terminas el primero y quieres el segundo, y terminas el segundo y quieres el tercero, y así hasta el cuarto. El cuarto es Valeria al desnudo. ¿Qué decir de Valeria al desnudo? Pues que es un libro que te pone un poquito nerviosa porque... ¿Ves que, bueno, que la protagonista es un poco indescriptible? Sí, ahí va un insulto. Es un poco indescriptible y no quiere ver y se... Bueno, que está ahí... Lo que pasa, la diferencia entre este libro y los otros es que en este, en el tercero ya lo empezó a hacer, pero en el cuarto más, y lo que hace es contar la historia desde el punto de Valeria, desde el punto de Lola, desde el punto de Nerea y desde el punto de Carmen, punto de vista. Y parece que en vez de un libro de Valeria, sea un libro del grupo de amigas, ¿vale? Aquí como que Elizabeth ha evolucionado y ha dejado de hacer un libro en primera persona para hacerlo en casi en primera persona de cada protagonista del grupo. Así que ya no sería Valeria al desnudo, sería las chicas al desnudo. Es un libro que te tiene enganchado hasta el final y, bueno, no os voy a desvelar el final. Es muy esperado y, bueno, en este libro, recordáis que el tercer libro tenía faltas de ortografía, de puntuación y de dicción. Vale, pues de ortografía creo que no me he encontrado prácticamente ninguna, prácticamente. Lo que sí que me he encontrado es puntuación, que a veces es inexistente, total, y dicción. Pero muy poquitos. La verdad que esta edición pues ya está bastante mejorada. Y poco más. Os lo súper recomiendo. Voy a empezar ahora con los de Sofía. Bueno, ahora no. En dos o tres libros más voy a empezar con lo de La magia de ser Sofía, también de Elizabeth. Porque dicen que pues también está tan guay como estos. Y nada, si lo leéis, me contáis. A mí me ha encantado. Y pues al final los cuatro libros son del estilo. Me sorprende porque 500 páginas por cuatro libros son 2000 páginas. 2000 páginas leídas como churro, o sea, de un tirón, súper rápido y sin cansar. No sé cuál es la clave de este libro, pero tiene éxito, o sea, engancha muchísimo. Así que, pues nada, esto era lo que os quería decir, no quería extenderme mucho, porque ya llevamos cuatro libros, más o menos ya sabéis de qué va. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo, sabéis que tenéis Twitter, Instagram, y estoy encantadísima de contestaros. Y bueno, a partir de ahora no sé cómo irán viniendo los vídeos, porque ya vuelvo a estar en el cole, vuelvo con las posiciones, que ya es septiembre. ¡Oh, qué mal! Pero bueno, intentaré seguir subiendo uno o dos vídeos a la semana. Uno sí que me comprometo. Uno me comprometo. Y nada, nada. Y hasta pronto.